De nuevo con ustedes, gracias por acompañarnos en estos especiales de Valor Futuro Televisión desde Bogotá. Vamos a hablar en el día de hoy sobre la primer macro rueda que se realizará en la ciudad de Cali, en Colombia, relacionada a la Alianza del Pacífico, unión entre Colombia, Perú, Chile y México. Precisamente nos acompaña en esta ocasión el director de ProChile para Colombia, Ignacio Fernández. Ignacio, bienvenido a Valor Futuro Televisión. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Vamos a hablar de la participación de Chile en esta primer macro rueda. ¿Cuántos empresarios acompañarán estos 2 días, el 19 y 20 de junio, en Cali? Mira, nosotros la macro rueda se organizó de una forma muy interesante y lo interesante es que hay un trabajo conjunto entre las distintas agencias de promoción. Por ejemplo, acá en Colombia, las agencias de promoción ProChile, PromPerú y ProMéxico. Nos encargamos de llevar 50 importadores colombianos a la macro rueda, ¿sí? Por su parte, la gente en Chile, ProChile Chile, digamos, se encargó de llevar 100 exportadores chilenos a la macro rueda. Lo mismo pasó con la gente en México, con Perú y con Colombia. Por tanto, si uno junta importadores con exportadores, vamos a tener alrededor de 600 empresas que van a estar sentadas ahí y se van a producir más de 3.000 citas de negocio. Va a ser un resultado muy interesante. De Chile, ¿qué sectores vienen a promocionar y que van a acompañar en Cali? Viene a promocionar muchos sectores, están pensando sectores donde nosotros vimos un cierto potencial exportador. Estamos pensando en servicios para la construcción, en servicios en general, agroindustria. Temas relacionados también con el retail, hay una variedad de sectores que están viniendo. Bien, hablábamos con las directivas de ProExport y hablaban de oportunidades de negocio muy altas. En Colombia se aproxima casi a unos 500 oportunidades de negocio para el mercado colombiano. ¿En Chile ustedes cómo lo calculan? ¿Es una cifra muy similar a la que se puede presentar en el mercado local? Yo creo que una cifra similar y la verdad que las oportunidades de negocio son muy grandes, porque estos son unos círculos virtuosos, digamos. Porque las empresas están haciendo, en este momento están haciendo sus citas de negocio entre ellos, ¿no? Pero además ahí se genera un ambiente de negocio, que obviamente los coffee breaks, los almuerzos, después los hoteles, citas que no estaban previstas, se empiezan a transformar en citas y finalmente terminan haciéndose agendas comerciales y negocios, que es lo que nos interesa. La Alianza del Pacífico nació como una alternativa para que estos 4 países pudieran llegar a Asia-Pacífico. ¿Vamos a tener también invitados de Asia-Pacífico, empresarios de este sector del mundo, o por ahora es conocimiento de los empresarios de los 4 países? Sí, es interesante lo que tú dices, porque la Alianza del Pacífico tiene, entre otros, tiene quizás dos fundamentos muy elementales, digamos. Uno, lo que tú dices, que es potenciar el comercio con el Asia-Pacífico, que no tengo que decirlo, que es el polo de desarrollo más grande del planeta en estos minutos, pero además potenciar el comercio intrarregión. Si uno se fija las estadísticas del comercio intrarregión Europa, Asia, uno se da cuenta, y América Latina, uno se da cuenta que América Latina todavía estamos muy detrás de ello. Por tanto, el comercio intrarregión tenemos que potenciarlo y esta macro rueda está apuntando a eso. Lo que no quiere decir que el día de mañana también vamos a estar trabajando y uno de nuestros objetivos es también ir junto hacia el Asia-Pacífico. Pero esta vez estamos tratando de potenciar el comercio intrarregión. De las empresas que vienen de Chile a esta macro rueda, vamos a tener de las empresas que ya están en el mercado colombiano, hablo en el retail como Cencosud, Falabella, entidades bancarias como Corbanca, en sectores de salud, ellas también van a estar presentes en Cali. Algunas de estas empresas van a estar presentes en Cali, efectivamente, pero fundamentalmente lo que pretendía, van a estar, pero fundamentalmente lo que pretende también es que empresas nuevas lleguen al mercado y busquen sus socios comerciales. Sí. Bien, ustedes en Chile están realizando este año el año de la innovación empresarial. Coméntenos un poco sobre eso y cómo puede aplicarse ese mecanismo que están realizando en Chile para Colombia. Sí, nosotros efectivamente este año el gobierno ha declarado el año de la innovación y estamos trabajando en eso. Hay muchos programas chilenos que están siendo reconocidos a nivel internacional, como Startup Chile, como el programa Contact, que fundamentalmente lo que hace Startup Chile lo que hace es entregarle todas las herramientas a emprendedores de todas partes del mundo para que vayan a Chile, inicien sus empresas innovadoras y desde Chile puedan empezar a realizar negocios. Y Contact Chile lo que pretende es a través de ProChile tratar de llevar a esas empresas chilenas a distintos mercados. Y en eso estamos trabajando con Colombia. De hecho, si uno mira las cifras del año pasado, uno de los principales componentes de la canasta exportadora chilena fueron los servicios. Nosotros el año pasado exportamos a Colombia alrededor de 75 millones de dólares en servicios y eso es lo que ha registrado el Servicio Nacional de Aduana.
Como tú sabes, hay muchos servicios que simplemente pasan por Internet y que no tienen un registro, porque simplemente pasan por Internet. Se calcula que esos 75 millones podrían ser quizás 10 veces más. Por tanto, hay una relación con Colombia muy relevante en el tema de innovación y estamos trabajando en eso. Muy bien, Ignacio, gracias por estar aquí en Valor Futuro Televisión y comentarnos las expectativas que tienen ustedes desde ProChile con esta primera macro rueda en Cali. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y lo que necesiten. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos y la invitación es que a través de Valor Futuro ustedes puedan estar enterados de los acontecimientos más importantes de esta primer macro rueda de la Alianza del Pacífico que se realizará el 19 y 20 de junio en la ciudad de Cali, Colombia. Gracias por acompañarnos.